sube a 90 el número de muertos registrados por el terremoto que sacudió el sur de México el pasado jueves. La cifra se elevó después de que el gobernador de Oaxaca informara que solo en ese estado, el más afectado, se han contabilizado 71 decesos. Las otras personas fallecidas se han registrado en Chiapas, 15, y Tabasco, 4. Además, se cuentan miles de viviendas e infraestructuras dañadas, 159 municipios en emergencia y más de 250 heridos. En la localidad oaxaqueña de Juchitán, la más castigada, todavía se rescataron este sábado a unas 20 familias que permanecían atrapadas en sus viviendas. Corrió con menos suerte el policía que trabajaba la noche del terremoto en el Palacio Municipal. Su familia tenía esperanzas de encontrarlo con vida, pero su cuerpo fue hallado bajo las ruinas. Con ello, la lista oficial de desaparecidos quedó a cero, aunque las autoridades advierten de que puede haber casos que no han sido denunciados. Ante la tragedia, el lado más humanitario del pueblo mexicano ha vuelto a relucir. Miles de ciudadanos por todo el país forman largas filas para contribuir en centros de acopio de víveres e insumos médicos para enviar al sur. El sismo de magnitud 8,2 en la escala Richter se ha colocado como el más potente desde 1932 y como uno de los más mortíferos de las últimas décadas. En los dos días posteriores, el Servicio Sismológico Nacional ha contado cerca de 850 réplicas.